hoy voy a preparar una riquísima hogaza de pan en 50 minutos. Esta receta la he cogido del canal de YouTube Recetas que Funcionan, que os invito a visitar porque es una maravilla de canal. Para elaborar la hogaza necesitamos 400 gramos de harina de todo uso, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 220 mililitros de agua tibia, 8 gramitos de sal y 7 gramos de levadura de panadero. Es liofilizada, es seca. En un bol hemos puesto el agua templada y le añadimos la levadura seca de panadero. A continuación le añadimos la harina, es harina común, de todo uso. Y encima le añadimos la sal. Ahora comenzamos a mezclar. Cuando veamos que con la cuchara ya no podemos manejar bien la masa, pues ahora ya, con las manos bien limpias, vamos a empezar a amasar a mano. Hasta que se integre toda la harina. Y ahora que ya tenemos bastante amasada la masa, le vamos a añadir las 2 cucharadas de aceite virgen extra. Y a amasar. Estaremos amasando unos 10 minutos. Ahora, en cuanto se absorba un poquito el aceite, lo pondré en la encimera y amasaré a mano en la encimera. Bien, pues ahora 10 minutos. Si lo hacéis con amasadora, en 4 minutos lo tenéis preparado. Después de estar amasando durante 10 minutos, ya tenemos la masa estupenda. Y ahora lo que vamos a hacer es, presionando así por la parte de abajo de la masa, ir formando una bola para que coja tensión la masa. ¿Ves? Lo vamos metiendo todo hacia el centro y así le vamos dando tensión. Muy bien. Ahora vamos a poner la masa sobre una bandeja de horno con papel de hornear. Vamos a hacerle unos cortes para que luego le salga cortecita, para que le salga la greña. Entonces, con una cuchillita bien afilada, le hacemos así, por ejemplo, un corte. Y luego así en el lado, vamos a hacerle unos cortes así hacia arriba.
Y ahora unos cortes hacia abajo. A ver, que con este no me está cortando muy bien. Con este mejor. ¿Veis? Así una forma de espiguita. Bueno, pues ahora, una vez que tenemos ya hechos los cortes, cogemos un bol grande, un bol de cristal grande, a ver que os lo muestro, y lo hemos embadurnado con aceite, porque esto hay que ponerlo sobre la masa, boca abajo, y lo que no queremos es que cuando fermente la masa se nos pegue al recipiente de cristal, por eso lo hemos embadurnado con aceite. Ahora vamos a meterlo al horno, así, tal y como lo veis, en la segunda altura por abajo del horno, pero el horno está frío. Partimos del horno frío y meteremos esto al horno en la segunda altura por abajo a 200 grados 40 minutos. Lleva 15 minutos en el horno nuestro pan. Ya veis cómo ha crecido, ya ha empezado a aumentar el volumen. Al tener el bol sobre la masa, eso crea dentro un vapor que va a hacer que se nos forme una corteza muy crujiente y muy rica. Pero bueno, de momento le falta bastante tiempo. Ahora llevamos 28 minutos. Ya veis cómo se le está formando la costra, se está resquebrajando, formando la greña. Y ya veis cómo ha aumentado de volumen. Todavía nos queda unos 10 minutos aproximadamente para cumplir los 40 minutos, pero ya veis el aspecto que ha tomado. He tenido casi 60 minutos en el horno nuestro pan, porque dependiendo del grosor del recipiente de cristal, de vidrio, pues le transmite más el calor o no. Entonces a los 40 minutos todavía no estaba dorada nuestra hogaza, simplemente ha necesitado más tiempo, no pasa nada. Ahora con cuidado vamos a levantar el recipiente sin quemarnos, porque quema mucho. Y mirad cuánto vapor sale. Y mirad qué hogaza más preciosa. Ahora la vamos a poner sobre una rejilla para que se enfríe, porque está abrasando. Entonces no la comáis todavía, dejadla enfriar y luego ya la cortaremos. Mirad qué espectacular hogaza. Ya, cómo cruje, de verdad que os animo a prepararla porque merece la pena. Bien, pues vamos a cortar ahora un trozo de pan para que veáis. Mirad cómo suena. Súper crujiente. Este otro lado. Mirad, qué miga, esponjosísima. Mirad cómo cruje. Y el aspecto de nuestra hogaza. Tremendo. Esta receta se la voy a dedicar a mi tía Elena y espero que te animes a hacerla, porque será todo un éxito.